nosotros aquí en el purgatorio está mi amiga Mariana Jiménez, mi Venezuela 2014. ¿Cómo estás, querida? Hola, ¿cómo están todos? Estoy feliz porque tenía casi un año que no la veía. Estoy aquí contigo, sí, tenía casi un año que no la veía. Y Navidad siempre nos une, así que qué rico estar en Panamá otra vez. Cuéntame un poquito, Mariana. Ya, mira, este es mi papá Laura. Hola, ¿cómo estás? Te voy a ir presentando a todo el mundo para que tú te vayas sintiendo confianza. Este que está aquí está enamorado de ti. Ajá, no voy a decir el nombre para no buscarle problema Souto, a la casa. Souto, se llama Souto. Hola, Souto, ¿cómo estás? El que nos hace el audio se llama Adrián. Dios mío. Adrián, aunque no te vea. Ahí él es Adrián, un piropo. Él también está enamorado de ti. El que está en la cámara de acá, que es la cámara de Gladys, se llama Chico Pon. Él también está enamorado de ti. Chico Pon. Y el que está en tu cámara también está enamorado de ti. Pero el que más está enamorado de ti es el que le puso la contraseña del wifi a tu teléfono. No, yo creo que me enamoré de él, porque ahorita durar 4 horas, 1 hora sin wifi es la muerte. Sí, de verdad. Así que saludos, un beso para ti, mi amor. Oye, Mariana, cuéntanos, estás aquí sin wifi porque vienes de visita relámpago. O sea, hice una visita súper relámpago, además de visitarla y venir al programa, visité a un maestro, el maestro de mi país que está acá, que se llama Carlos Cruz Diez, importantísimo, ha hecho muchísimo por Panamá, por Venezuela, y a mí me encanta el arte, estoy viviendo en Nueva York, y qué mejor que venir a Panamá, ver el arte, me encanta. ¿Qué estás haciendo ahorita que estás en Nueva York? Yo vi que estás en otros proyectos, luego de este, quizás 2 años prácticamente súper fuertes para ti por estar en el mismo Venezuela, los concursos, los tacones, cogiste como un aire. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, aquí sigo, con los tacones. Pero estamos sentadas, tú sabes, la comodidad de todo. Exactamente, no, bueno, fueron 2 años fuertesísimos, acabamos de pasar del mismo universo hace un año, pasa el tiempo súper rápido. Pero ahorita estoy en Nueva York, que es algo totalmente diferente, ya que mi ciudad, Caracas, es totalmente tropical. Ahorita estoy en invierno, estoy trabajando fuerte, estoy trabajando como modelo. Ahí vemos el cuerpazo. Así que las latinas al poder, ¿no? Así es, mira el cuerpower que te llevaste al mismo universo. Ahí vemos. Así es, tomas. Estuve en el Fashion Week de Nueva York trabajando. Esto fue cuando te llamaron en el top 10 en Miss Universo. Mira ¿qué tal qué esta experiencia de formar parte con todas estas chicas? Quizás luego un año de preparación fuerte para ti y llegar y decir, wow, llegué al top 10. Bueno, nosotras, todas las latinas y en mi caso Venezuela, tienes un legado. Porque en mi país, ser Venezuela e ir al Miss Universo es un legado que tienes que dejar Venezuela en alto. Pero en el momento que estuve allí, pensé que las latinas íbamos a ser fuertes. Pero no, fuimos fuertes, fuertes amigas. Me hice amiga de Panamá, soy amiga de la colombiana, de Ari, que por cierto la voy a ver en estos días porque mañana va a estar en Miami. Así que el Miss Universo me trajo eso. Muchas bueno, amigas. Y nos trajo también muchos sentimientos encontrados, ya que yo pienso que el Miss Universo que nosotras vivimos fue el más polémico de la historia. Recordemos. And a mistake. recordemos el error. Y la verdad es que juntas, pues nosotras fuimos una de las que fuimos donde a la fuerza latina que dijo, sabes que no es que estábamos en contra de nadie, pero sí fuimos y nos dimos ese soporte como hermanas que, junto con Arianna cuando pasó lo que ocurrió. Y de verdad que esto nos hizo como que madurar mucho, ¿no? Bueno, ese Miss Universo fue único, así que para mí fue único el Miss Universo, además de ese momento que fue un percance, pero ahorita Colombia está muchísimo mejor, ya ha pasado, hemos hablado por teléfono, visitó Nueva York, estuvimos hablando, así que todo lo que pasa es lo mejor. Digamos que en ese año las latinas hubiesen llegado Panamá y Venezuela a ese momento en el que dicen y la ganadora es Venezuela y todo el mundo ¡wow! Pero después dicen no, I'm a mistake y gana Panamá. ¿Cómo hubiese sido quizás la reacción de ustedes dos? Porque no es lo mismo cuando quizás tú, bueno, ella ganó y no, pero, o sea, ya es otro feeling estando en el escenario, vestida, el pelo, los tacones, claro, todo. No quiero estar en esos tacones. Pero quiero estar en estos. No, creo si que. Estos son los míos. Creo que la reacción que tuvo Ari fue excelente. O sea, yo en ese momento creo que está bien, me quito la corona. Ven, Pía, que te corono yo a ti. Ven. Así que, ven, yo te así corono. No. Así. Gladys, ¿cómo dices quizás has manejado tú esa presión de decir, wow, fue un error con ella, pero a Pía le toca no. En este caso porque
prácticamente es como si la estuviesen humillando delante de todo el mundo porque te quitaron la corona del Miss Universo. Mira, yo siento, pienso igual que Mariana. Lo cierto es que al final no era como que el tema de lo que sucedió con Pia, sino cómo se dio, o sea, de parte de la organización, pues en el momento, como fue lo que se salió de control porque fueron errores que ocurrieron y en determinado momento, pues ya Arianna ha podido salir adelante de eso. Pero nosotras que estábamos atrás, la verdad, pues viendo todo lo que estaba ocurriendo, todas pensamos, pudo haber sido yo. Claro. Y yo pienso que tú, como Venezuela, un país que pues tiene muchísimas coronas a nivel mundial y muchos universales, mejor dicho, esto, me imagino que sí pensaste en el momento como que pudo haber sido yo la que estuvo ahí. Obviamente, y en ese momento salimos corriendo porque sí, yo dije, está mi mamá justo enfrente de mí y me pasa eso, creo que mi mamá le da un infarto. Así que lo primero que yo vi, fuimos corriendo a donde Ariadna, que las manos le temblaban y me decía, no puedo, yo decía. Sí, ya lloraba. En mi mente lo que pensaba, por favor, que no se desmaye, porque creo que eso me hubiera pasado a mí. Sí, de... Con todo y que eso pasó, igual se dice que siempre no tiene más éxito la que gana, sino la que trabaja por lo suyo. Yo creo que Ariana Lanza ha tenido excelentes proyectos fuera de que no ganó el Miss Universo y de que y ocurrió este horror. Y muchas de las chicas que concursaron también, pues hemos tenido buenas oportunidades. Y lo cierto es que te quería comentar un poquito. Ayer conversábamos sobre los proyectos que tienes ahora y ¿sientes que el haber pasado por Miss Universo cambió tu vida de alguna manera o pues sientes que fue como la misma base de Miss Venezuela? No, obviamente cambió. Cambió solamente la situación de Ari, que Dios tiene un plan para nosotros perfecto. Entonces, trabajé muchísimo, me fue excelente, tuve uno de los mejores cuerpos del mismo universo. El mejor, creo que ya, esa etapa está cerrada, ahora viene la nueva Mariana, que está trabajando como modelo en Nueva York, vienen proyectos por allí, México. Que nos puedes adelantar de los proyectos. No puedo, me regaña. Así nada más alguito como que mira, voy a modelar, o voy a actuar, o voy a... Es que si te cuento ya no se da. Pero sí, voy a México, hay una propuesta. ¡Oh! ¡Buena! No, así que... Nos mandas esa información para pasarla aquí, pues que todos los televidentes puedan conocer qué más estás haciendo más adelante, ¿no? Ya cuando se pueda dar esa información. Pero lo importante es que hay trabajo. Obviamente hay trabajo, estoy... Además soy imagen de una galería importante en Nueva York, en Manhattan. Y estoy gozando todo lo que estoy haciendo diariamente. Y por eso vine a Panamá. Una de las razones es porque acá hay la galería importante de Cruz 10. Vine a verla. Y además estoy con gente panameña que es muy rico. Eso qué es bueno. Quizás en Panamá también se abran algunas otras oportunidades. Clientes que digan, ella me gusta, esa muchacha tiene algo. Mírela, que yo mírela. Que esa es. Así que la pueden mirar en tus redes sociales. ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, para estar pendientes. Me pueden buscar, me pueden seguir ya mismo por Instagram. Mariana Jiménez, NZ, sin la última E. Por allí me puedes seguir en Instagram, en Snapchat, en Twitter. Y nos mantenemos en contacto. Allí me pueden ver todo lo que estoy haciendo. Vamos a estar muy pendientes, así que sin más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí nos hubiésemos quedado horas hablando, pero ahí está el tiempo. Lo que...